Hora de que se propongan cambiar la Constitución, más, menos rogando y más con el mazo dando, porque si no, esto no avanza. Venga a usar horas parlamentarias en darle la vuelta a la cosa. La cosa consiste en cambiar las leyes, así que pónganse que ya va siendo hora. Muchas décadas han tenido la oportunidad y aún la tienen, tienen el Gobierno de este país y el apoyo de todos los grupos parlamentarios al cambio de la Constitución. Miren, estamos a favor de la custodia compartida, por supuesto. La custodia compartida, además, existe. Los tribunales la garantizan y hay jurisprudencia consolidada sobre ello. Así que usted dice que han venido a hablar de igualdad y yo le digo, señorías del PP, el camino de la igualdad no pasa por ahí. Tomen nota, porque yo agradezco la intención de participar en eso y de aparecer en la defensa de los derechos y del cambio, pero es que no va por ahí la igualdad. Hablemos de leyes avanzadas que ayuden a construir la igualdad. Hablemos de un camino que comprometa a las instituciones, a las empresas, a los parlamentos y a los gobiernos y que garanticen que las mujeres no acarrearán sobre sus espaldas las responsabilidades del cuidado, la crianza, a costa de sus horarios laborales, de sus sueldos, de su carrera profesional, de su dependencia económica, de sus espaldas. Elaboremos leyes que construyan la igualdad. Cuando se está en una relación que todo funciona bien y luego será más fácil cuando las cosas funcionan mal. No solo cuando las cosas funcionan mal, no, ahí no es el momento de construir la igualdad, ahí es el momento de determinar cuál es el bien superior del menor. Hablemos de normativas autonómicas en materia de relaciones familiares. ¿Olvida usted las sentencias del Tribunal Constitucional, señora Ferrer? El Tribunal Constitucional nos recuerda hasta en tres ocasiones lo dispuesto en la Constitución española y nuestra falta de competencia para legislar en materia de custodia compartida. ¿Olvida que ese texto constitucional no favorece los intereses de la Comunidad Valenciana? ¿Olvida que ustedes no han hecho nada por modificar esa Constitución? Venga, actúen. Venga, vámonos. Vamos a ponernos con el mazo dando. Venga, vamos a cambiar la Constitución y menos usar el tiempo de este Parlamento para entretenernos, para colocar lo que es nuestro trabajo, ¿no? Vamos a legislar. Vayamos. Miren, es lógico que en una ruptura pactada la pareja acuerde razonablemente cómo ocuparse de sus hijos e hijas. Hasta la fecha, eso, cuando hay acuerdo, cuando falta acuerdo, es verdad, claro, que los jueces, que los fiscales han considerado a las mujeres como las responsables de ese asunto, ¿no? Es razonable, porque son ellas las que se han ocupado y cuando se trata del bien del menor, los jueces han considerado mayoritariamente que son las mujeres y que el bien del menor está en ese lugar, ¿no? Vamos a ver, queda de fondo en su proposición no de ley la fracasada propuesta de Gallardón, que perdió varias batallas, incluso el propio ministerio, con un anteproyecto de ley que abría la puerta de la custodia compartida e impuesta. ¿Cómo puede ser? ¿O compartida o impuesta, señorías? Proponía que el juez o fiscal, incluso en contra de la voluntad de los progenitores, pudiera establecer la custodia compartida a criterio del fiscal o del juez. ¿Impuesta? ¿Cómo una custodia impuesta puede hacerse en interés del menor? La PNL que defiende la señora Ferrer afirma que su propuesta favorecerá la corresponsabilidad y la distribución igualitaria de los roles sociales entre hombres y mujeres en las relaciones familiares. Permítanme que lo dude. El artículo 68 del Código Civil establece que los cónyuges deberán compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y descendientes. ¿En qué mejora la corresponsabilidad, la custodia compartida como preferente si se ha cumplido con lo que dicta ese artículo del Código Civil? El Tribunal Supremo en el 2013 defendió la custodia compartida del menor como mejor solución, pero ahí en el 14 dijo que había un cambio y que esa no debería tener lugar si hay conflictividad en la pareja. Miren, señorías, custodia compartida, sí, por supuesto. Interés del menor, por supuesto, fundamental. Señorías del PP, dejen de marear la perdiz, que para luchar por la igualdad han errado el camino enormemente. La igualdad respecto a los hijos y a las hijas y los cuidados empieza en los compromisos por legislar a favor de los permisos iguales para madres y padres intransferibles y renunciables. Pero ahí, casualmente, ustedes el otro día no votaron a favor en el Parlamento. Tienen que hacérselo mirar. Tienen ustedes más cuento que calleja, señorías. Lo suyo es puro teatro. Se les ve el morado, pero el cardenalicio Cañizares. Ánimo y a ver si le damos más al rodando y menos al rogando. Gracias, señora Quiñonero. De
ampliar los derechos y la protección a las mujeres para mejorar la situación de igualdad. Es el tiempo de la corresponsabilidad. Voten, por favor, las leyes y las propuestas que lo favorecen. ¿Por qué se niegan? ¿Por qué entramos aquí a discutir? Y todos mis respetos, por supuesto, a los padres, a las madres, a las abuelas, que yo sé que es una multitud de gente que a veces está y que están en una situación de dificultad y que sufren porque hay a veces que esas situaciones se producen. Pero no juguemos con eso. Los tribunales están planteando ya la custodia compartida porque está garantizada, señoría. Así que vayamos al meollo de la cuestión. Planteemos la modificación de la Constitución y menos bla, bla, bla. Espero que esto no le siente mal. Muchas gracias, señor Pinedo.